Vamos a jugar la arena. Ya hice el mazo, así que no van a poder ver en sí la fabricación del mazo de la nueva arena, que la verdad está muy interesante. Mezclas dos héroes, yo había elegido druida. Y como segunda opción elegí brujo. Por lo que las cartas que me salen son de ambos jugadores. Tengo, por ejemplo, Will Grow de druida y Defile, que es de brujo. Y pues realicé un mazo mezclando ambas cartas. Tengo dos infestaciones. Elegí en Mountain, Woodmar. Bueno, Woodmar es neutral, Plaga. El Siphon Soul, que es de brujo. Dark Looker, que es de brujo. Druid of the Cloud, que es de druida. El Dreadlord, que es de brujo. Y así sucesivamente. Te dan unas cartas de ambos héroes. Así como también, pues las cartas normales, ¿no? Las cartas neutrales y todo eso. Pero te dan más opciones de hacer decks más divertidos y más raros, la verdad. También se me hizo bastante interesante. Aparte de que ya que estamos con la dinámica de Halloween, tenemos a los héroes disfrazados. Como pueden ver, mi Malfurion es una momia. Y su paladín es un pirata. Entonces, vamos a tratar de buscar curva ahorita. Tengo turno 1, tengo turno 2. Turno 1, meto al Drehan para tener Mino en campo. Me preocupo que tenga el Golaka, que yo sí lo agarraría en arena. No lo tiene, me gusta este para poder limpiar al Minion e ir a la cara. Vamos a ver qué le sale. Se mira muy divertido el héroe, ¿eh? No sé si cambia mucho cuando es el héroe dorado o no. Sería bastante interesante verlo. No sé si tirar el Taunt, tiro con los dos a la cara. Me gusta la idea, pero ya que meto muchas cartas para bustear, yo creo que lo tradeo. No quiero arriesgarme a que me tire algo, algo que bustea al Minion y le ponga escudo divino. Y no, prefiero hacer las cosas así. Ok, yo creo que voy a la cara. Después de todo, si me tradea aquí el Dreadlord, con los puntos que va a tener, va a poder lidiar con el Minion sin necesidad de atacar. Vamos a ver qué tira ahora. Y tira, ok, miren, perfecto. Ataco y tiro el Red Lord y mata a los dos minions. Ahí está. Como les digo, está bastante divertido. Miren, tengo cartas de druida, tengo cartas de brujo. Poder de brujo, poder robar, tapear cuando quiera. Se pueden conseguir muchas sinergias muy divertidas. No sé realmente ahorita cuáles sean los decks más fuertes en el meta de arena. Pero pues sí, sí creo que hay demasiadas opciones en juego como para hacer decks bastante sólidos y buenos. Voy a tirar el elemental, que puede meter mucha presión a mi oponente. Vamos a ver qué hace en este turno él. Es que puedo tirar pin. Digo, tiro el tap. Y bajo los dos minions. Si meto un minion puedo tirar el Siphon Soul, matarlo, ir a la cara con los dos. Realmente no tengo ni idea. Ok, tira esto. Me gusta tirar los dos minions nada más para meter un poco más de presión. Le pongo
sigilo para asegurar el ítem en el siguiente turno. Voy a tener los tres minions, entonces es casi seguro que puedo hacer el ítem. Digo casi seguro porque puede ser que llegue a tirar igualdad y consagración o algo así. No, no lo va a tirar. Tiene que buscar algo para curarse bien y no. Es que de todas maneras cubre la cara con nosotros. Y ahí está el primer match. No sé por qué no me salen amigos. Vamos a ir por otro combate igual en la arena. Realmente soy muy malo yo en arena y no obtengo muchas victorias, pero con este modo de juego, ya que la mayoría de la gente que juega arena, si son buenos, no están acostumbrados, creo que tengo oportunidad de llegar a hacer algunas pocas victorias. Así que hay que aprovechar ahorita que se puede. Watch your back. Me gusta así. Wow, o sea, mezcló rogue con mago. O sea, sería chido que estas calabazas que salen aquí fueran también de este tipo. Espero que no tenga algo para matarlo. Espero que no lo tenga. Algo de 3. Shadow Blade. Es que si tiro este igual lo va a tradear. No sé si tirar el... Es que con el golem es igual, puede tirar el pin. O sea, puede pegar y tirar el pin. Este turno a lo mejor me gusta el Dreadlord, que barra este minion, siguiente turno meto el taunt. Solo porque aquí puede barrer al minion este. No sé qué taunt meter ahorita, me gusta este. Wow, ¿va con el arma? Se ocupa llegar a turno 10 para poder tirar al gigante a gusto, cómodamente. Defile. Yo creo que este. Bola de fuego. Fireball aquí y va a la cara con lo demás, ¿no? Poison. Ok. 1, 2, 3, 4, vale. Puedo tirar esto. Me gustaría meter presión con el gigante, pero creo que ocupo protegerme un poco. No me quiero arriesgar a que tenga Burst Damage. Recordemos que tiene hechizos de mago. No mames, le tocó eso. Tengo que esperar a turno. Ay, es que... Maldita sea. Si tira Fireball y tiene pin, ya perdí también. Ocupo uno más de mana, por favor, no. Ahorita sea, creo que voy a perder. Ok, tira eso. No alcanza a matar todo. Voy a tirar este. Probablemente lo tire acá. Y tire este aquí. Vamos, vamos.
tiro el Ultimate Infestation y robo. Va a estar muy bueno si me deja tirar el Ultimate Infestation, ¿eh? Ok. Yo creo que esto es GG. No creo que tenga manera de ganarme así. Aparte, tengo para ponerme armadura ahorita con estas dos cartas. Ah, qué buena, güey. Hubiera ido la cara con eso. Me hubiera hecho lethal en ese turno si no hubiera tirado el Ultimate Infestation. Bueno, me está yendo bastante bien en arena, ¿eh? Llevo 3 victorias, 3-0. Muy, muy buena. Tomando en cuenta que soy malo en la arena y que me está yendo bastante bien, yo creo que voy a agregar al lado izquierdo como voy. Tercero. Me gusta el gigante. Yo creo que robar no está de más. No me había dado cuenta que tenía el poder de héroe, ¿eh? De hecho, pensé en tirar el pirata, que bueno que no lo tiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que en este turno no puedo tirar el tap, porque voy a quemar carta. No, o si sí puedo tirarlo, puedo tirar el Death Hand y tirar el poder de héroe. O tirar esto. O tirar esto. Es que me gusta esto porque puede traer aquí libre. Tiene que tener otra cosa que haga uno daño. Arcane Explosion. Meto esto. Okay. Oh, pensé que le iba a pegar. Creo que pensé que le iba a pegar. Creo que así. Siguiente turno puedo tirar el Jade, el Jade Behemoth. Si sí, en caso de que lo bufe con, ¿cómo se llama?, con el Woodmar o algo, puedo traerlo, puedo tirar el Siphon Soul. Lo vuelve inmune. Okay. Me gusta la opción de ir a la cara ahorita con este. Woodman aquí. No tiene Woodman. No va a querer traer aquí. Son. Creo que es lethal.
4-0, chavos. Y creo que se ve el sacerdote, ¿eh? Con los cuernitos y todo el rollo. A lo mejor me quedo con estos dos por cuestiones de curva de mana. 2-3. Me faltaría algo de 1 para jugar en curva. O algo de 4 para empezar desde turno 2. Agarro druida, así que no tengo ni idea de qué cartas vaya a meter en su deck. Es que hay tantas opciones cuando mezclas dos héroes. Tantas opciones. Luego me preocupa que tire el Harvest Golem, que me pegue con el poder de héroe, que me robe el Harvest y trae aquí. Porque le quedaría un 2-1 en su campo. Oh, qué buena, eh. Will Growth. Qué buen Will Growth. Pay attention, class. Fuck. Es que no tengo algo para tradearlo ahorita. Doble infestation en mano, what? Es neta, o sea, le tocó muy buena mano. Wow, le tocó una buenísima mano. Lo bueno que si me trae aquí. Ah, no, es que no alcanzo a traerlo porque tiene uno de vida. Pues es que voy a tener que traer algo. O obligarlo a que él me trae mejor. Wow. Me gustaría ahorita el de perdida. ¿Cómo se llama esta carta? Que invoca unos 5. Wow, o sea, hizo un decade, güey. No mames. ¿No vas a traer? Me gusta el Cephon Soul aquí. Traer a lo mejor. O tirar al gigante. Es que es más presión al gigante, supongo. De 4 y le pega aquí, supongo. Okay. Tres, seis, siete, ocho. Vale. Puedo tirar el Taunt del chin de turno. Puedo matar si tira algo. Si deja alguno de los dominos, puedo tirar Woodmark. Creo que opciones tengo. Va a reír un town, ¿no? Wow. Quiere sacarle más value a su Village Teacher. Traía con 2. Me gusta más el Woodmark que el Taunt ahorita.
Ah, no, es que el taunt también puede servir porque puedo traer aquí directamente nada más. Y aprovecho más el mana porque José juega en curva. Mind control, ok. A ver, ¿qué haces? Va a invocar un minion grande, supongo. Hey, digo que aquí lo tiro, el Ultimate Infestation. Ahí está, esto ocupaba hace rato la play. Ajá. Me gusta carga y el problema es que si llegara a tener la poción de dragón me puedo traer todo y prefiero así, ¿no? Ajá. Armadura. Alishmi. Vale. Me gusta así. Tiro la poción. Y tiro esto. Mamut o mamut chiquitito. Fuck, 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 fuck. Que me quedan muy poquitas cartas. El ideal sería poder ir face. Una poción. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Podría ser pego, pego, pego. Serían tres, cuatro, cinco. Serían cinco. Uno, dos. Es que no, tendré que quedar vivo este para poder hacer la jugada así. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Va a doler un poco, pero creo que es la opción.
Se cura. 4-4. Me gusta así para preparar Lethal en el siguiente turno. Espero que me deje hacerlo. Voy a la cara con todo y tiro el último Infestation a la cara. No me va a dejar. 6. Serían 3-6. Ok. Fuck. 3 y 4 son 7. 4. Es que no, creo que no me da. Si me da, si pudiera pegar y. Lo más seguro es que me roba el minion, eso es lo que me preocupa. Ahí está el Lethal. Pero no estoy seguro si me quedo sin cartas y pierdo el duelo por fatiga. Pero de todas maneras tengo que intentarlo. A ver, son 3, 6, 9. Oh, genial. 3, 6. 9. La otra manera moría por la fatiga, si no me equivoco, me iba a hacer 1, 2, 3, 5, 6. No, me iba a hacer mucho daño. Hubiera perdido. Bueno, vamos 5-0, por favor. Bueno, había tenido problemas técnicos, que se había salido del juego, no tengo ni idea por qué. Me botó. Pero vamos a darle. Es que puedo meter ese turno 1, pero no me gusta. Porque puedo tirar al recluta y tradearlo. Happy Halloween. De todas maneras, creo que la opción es tirarlo, sí o sí. Flame Gazer. Vamos por mana. Bustea un random minion. Me preocupa aquí un. Que le dé 4 de ataque y 4 de salud. Parece que no la tiene, así que vamos a invocar otro minion, el 4-7. Wow, le tocó los dos, eh. Está usando cartas de la mano. Cada vez que ataco, le va a dar una carta. Vale, pues, ¿qué hago? Me entretengo un poco sin atacar con él para no darle cartas a la mano. Ya que realmente lo necesito, voy a atacar con él. Jole a fuego. Frost no. Pega con él. Supongo que va a traer al otro. Pues es que puedo meter a este. Y este va a meter mucha presión también. Puedo meter a este. Me gusta más. Este. Wow, es neta. 1, 2, 3. No mames, 3 de estos seguidos.
pedo, güey? ¿Qué mierda? ¿Qué pedo? Yo creo que tiro esto. Tradeo el más fuerte. Y hasta ahí. Hidra. Puedo tirarle esto a la hidra. Wow, se metió 8 daños, ¿eh? Voy a dejarlo así nada más. Igual no voy a tradear ahorita por no darle mano, porque si está quedando sin mano, su esperanza era que yo atacara con el minion. Ya que no lo he hecho, le estoy metiendo mucha presión. Uno, dos. Igual aquí. ¿A la muerte? Sería muy estúpido, pero sí creo que lo tire a la muerte. Ajá. Woodmar. Tengo lista en la mesa. Supongo que le va a pegar aquí al 5-5. Lo chido es que aunque quede congelado y todo el rollo y no pueda atacar, es como que, ah, ok, en este turno no lidio con él, pero en el siguiente turno es como mucha presión. Es bastante presión esto. Flame Strike. Ajá. Wow. Tres y ocho. Ajá. Maleficio, otra de acá. Tengo Little si no me equivoco, porque puedo ir a la cara. Y son 10, 13 de daño. Will play. Por la siguiente.
Ball Furion versus Uther. Me gusta Tap. Es que puedo tirar ahorita ya este, el Hand Mountain, luego ir en curva con el Druid of the Klaus o el Druid Lord y luego tirar el Behemoth. Entonces, wow, pues si tira eso así. Disculpen eso, había gente aquí en la casa y pues no quería que se escuchara todo el desmadre que había. No cabe duda que la Ultimate Infestation es de las mejores cartas de arena. A ver, primero pego, tiro esto. Tradeo, tiro esto al otro.
se me hace que así como que limpio mejor el campo, de la otra manera puedo tirar un Woodmar o otra cosa y gustar al niño, darle taunt, todo por el estilo. Creo que es paladín, le puedo meter la magia del codo. Consagración. Ok. Me gusta de esta manera. Siguiente turno puedo tirar el 10-10. Y el otro, el último Manifestation. O puedo tirarlo en este turno en caso de necesitarlo. Silencio. Ajá. Ok. Me gusta aquí, ¿eh? Me quedan puros minions altos. Me gusta inclusive... Oh, miren esto. Son 5, 10, 15... Y tiro la poción y gano. Tararara. 7-0. ¿Creen que alcancemos a hacer las 12? ¿Quién sabe? Otro mago. Me gusta. I like this card. Ya que meto varios minions fuertes y tengo el también el Infestation en, para tirarlo en early game. Digo, en turno 10 y generar cartas en mano. Me gusta el Will Growth en turno 2. Chansey, me espero el turno 2 para tirarlo. Ay, no, aquí ya no. O sí, no, yo creo que mejor sí. Es que iba a tirar moneda, iba a tirar esto, pero... Este match se me hace complicado. Y más si tiene para curar o si busca una Holy Nova y la tiene este turno, va a ser GG casi. Ok, no. No la tiene. Puedo curar aquí y va a la cara nada más, ¿no? No ocupa más. Supongo que pego y tiro el. Oh, mira. Defail, 3, 4. O sea, faltaría algo de 1, algo de 3, algo de 4. Ah, ok, sería así. Pego, tiro el Defail.
moneda y tiro el Dead Lord. Fuck. No, es que no tenga cómo estrellarlo en nada. Aunque se me hace que esta carta lo pudo haber usado contra un niño más grande como este. A lo mejor no tenía una buena jugada para lidiar con él. Me preocupa. Bueno, el control mental no puedo tirarlo ahorita. Y es hasta turno 10. Puedo traer aquí. Sería aquí, aquí y tiro este también. Es que me preocupa si tienen mal control. Tengo que traer aquí sí o sí. Okay, no tiene. Tendrá un counter spell. A ver, vamos a ver si uno de esos es counter spell. Counter spell, vale. El otro no es tampoco el. La otra fregada era el que copia el minion. Entonces, voy a tirar ahorita el Ultimate Infestation. Libre aquí. Ataco, yo creo que va a ser evaporar. Da igual. Ya testé, ya probé. Tiro mi Harvest Golem, supongo.
Luego voy a la cara, a ver si es otro evaporar. Harvest Golem. Y tiro esto. Vale. Siphon Soul. Siphon Soul. Siphon Soul. Siphon Soul. Ok. El 10-10 ahorita e ir directo a la cara. Vale. Yo creo que es lethal. De todas maneras tengo la poción y el Feral Rage. Serían aquí 9 de daño. A menos que tengáis Blood o algo así. Vamos a pegarle con 10 a la cara. Llave de 8. Druida con mago. Defile, sniper. LOL. Gastarte la moneda así no es bueno. Vamos a bajarlo nada más para que se gaste el pin aquí. Eso significa que no va a bajar más cartas, creo yo. La otra es que pegue con el minion nada más. Oh, lo hace inmune. Vale.
No sé qué me gusta ahorita, si me gusta el Dreadlord o el Cloud. De hecho, me gusta más el Nested Rock. Yo creo que sí me metería el Nested. Ok. Nested Rock. No, me gusta más el Dreadlord para dejarlo en rango de que puedan morir con el Defail. Supongo yo, ¿no? Es que me puedo traer aquí Perpin. Ajá. Lo hace inmune. Le da 1-1. ¡Wow! Ok, y sí me jodió bastante, ¿eh? Mames, güey. Es que tampoco hay menos de 2 ahorita en su campo como para haber tirado el Defy. Bueno, ni pedo. 8-1. Primera derrota. Espero que sea la única. Porque si no, puede ser que pierda. No se toca el mismo, ¿verdad? Ah, no. Wow, qué curado se ve Bulldad, ¿eh? Es dorado, ¿no? Sí, es dorado el R. Wow, se me ven curado. Es un ángel demoníaco raro, no sé. Se me ve bien chido, ¿eh? Se me ve bien chido. Aunque siento yo que sale mejor agarrar como segunda opción al... Es que me puedo tirar con el arma. Ah, está bien porque puedo tirar esto en el siguiente turno. ¿Qué dices? ¿Dónde está mi Defy? ¿Cuándo lo necesito? Okay, vale. Algo de 5. Okay, no tiro moneda y eso puede ser problemático. O no. Poison.
Y si pego no voy a poder pegar en el siguiente turno con el minion. A menos que así. Taunt, 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 taunt. I mean shit. Aguanta, aguanta, tú puedes. Wow, le pego en la cara. Ok, eso fue muy buena jugada. 5 la cara, dejen 11. Moneda algo de 9. Yaraxxus, what the fuck. Pues es que está bien cabrón que le gane, ¿no? Bueno, de hecho no tanto, porque podría tirar. Sería pegar y pegar, sería 9 la cara. Es que todo dependería si pudiera tirar esto a la cara, ganaba en ese turno, pero ya que no tengo moneda, creo que no puedo. No jodas. Bueno, lo bueno que no puse el cuadero ya. Tradea, ok, perfecto. Ajá. Sería 7 lo que ocupa, ¿no? Y luego para tradear la cara, a ver. Serían 7 aquí. Serían 3, 6, 7 y con 5 la cara. No es algo redituable, así que. A la cara, digo 3 a la cara, aquí es donde se pone bueno. Yo digo que a la cara sería 9, no me alcanza a ganar si no me equivoco. 6, 7, 8, 9, 10. Me estoy arriesgando mucho, pero creo que es la opción arriesgar. El que no arriesga no gana. ¿Tendrá algo de daño en la cara? ¿Doble taunt? ¿Tradea? Ok, cara, cara, cara. Ok, vamos así. Tiro esto. Pego. Tiro esto. Mierda, ahí la regué completamente. Bueno, es que no sabía realmente si iba a salir o no. Si hubiera tirado el Mortal Kombat al principio, hubiera tirado la Hellfire. Ahí la regué, lo acepto, fue mi error. Pero de todas maneras no creo que tenga algo para ganarme. Creo. Wow, se limpió, ¿eh? Es que va a ser empate. No, no quiero empate, quiero ganar. No, todo por no haber tirado la carta antes. ¿Qué pasa con los empates en esto? No tengo ni idea si es win y win o
Ah, ok. Es como inválida la cuenta. Ah, la regué ahí. Golpéenme, la verdad. Golpéenme si pueden. Tenía alita, no lo. Bueno, de hecho no tenía alita hasta que tiré la carta, pero la tiré muy tarde, así que la regué. Maldita sea. Y lo tuyo sale parches, ¿no? Wow, un can, ¿eh? Oh, sí, de todas maneras en curva 3 y 2. Digo, 2 y 3. Eso me preocupaba, algo así. Igual voy a ir en curva. Incluso me gusta guardarme la moneda o no. Es que todo depende de que tire él ahorita. Supongo que 3 pega con el. No, porque así tengo una mejor curva ahorita. Puedo tirar ese en turno 6. No se bustea. Fuck. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Lo voy a matar? Okay, ocupo un provocar, sí o sí. Ya. Si no pierdo. Ok. Vamos, vamos. No. Ahora tuvieron 9-2. No mames.
Ajá. Shields up. Está bien porque ya en el 102 no me va a dejar usar los minions. Voy a meter este. Luego no sé si el Jet Behemoth. Tirar este. No, yo creo que este, el Taunt. Es que lo puedo dejar que se siga busteando, ¿no? No es como mucho peligro ahorita. Guau, ¿por qué lo trae así si se va a bustear? O sea, no entiendo. ¿Es que dejamos que se bustee más o qué hacemos? Lo puedo tradear. Vamos a buscar una carta. Perfecto. Es que estaba la opción. La otra era pegarle y tirar el, la poción, pero no me gustaba esa jugada. Ok. Aquí me gusta el Iron Bark, a menos que me salga una carta que va a jugar con el Behemoth y robar. No, sería esto. Okay. Pues queda igual, ¿no? Tres cartas. Me gusta así.
Wow, 9-9. Sí, está muy cabrón, tengo muchos stones aquí en campo. Luego tengo la jugada de poción junto con esto, son 9 de daño en mano, más lo que tengo en campo. Ok. Estoy agüitado porque por un misplay de un combate anterior hice empate en vez de poder ganar y no sé, siento que ahorita fuera más lejos, fuera 10-2. Espero conseguir de perder las 12-2 para ya, si lo consigo ya voy a ser un poco más tranquilo. Lo dudo un poco, pero está chido poder hacerlo. Ok, me gusta así. Ok, me gusta la mano. Tararara, ta. Si Druida no tiene removals, ¿quién hace pensar que el sacerdote los tenga contra esto? Digo, si sacerdote no tiene removals para un 4-5, Druida tampoco. A menos no efectivos, a menos que tenga el mismo, que tire un Feral Rage y tire poder de héroe y ultra de. No me gusta para nada. Solo el trade. Okay, no me esperaba eso realmente. No esperaba que me silenciara el minion. Okay, Defias Clear Cleaner. Tiene buenos stats, es un 5-7. Yo digo que lo metió por los stats, pero pues le sacó más vale todavía. ¿Cuántos son? Son un chingo, ¿verdad? Ok. Esa la creó, ¿verdad? No, no la creó, ok. Más algo más de sospechar de cartitas.
ver qué vas a hacer aquí. Tan, 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 tan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, digo 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17. Ok. Me aplicó la misma, ¿eh? La misma que yo hice. Eso es chido. Yo creo que no ocupo traer más. Supongo que para eso metí a los Starfire. Me salen jóvenes y tan es Starfire. 3, 4, 5, 2, 9. Vegas, Vegas, Vegas. Ouch. Supongo que, pues así, ¿no? Es como que tenga mucho, mucho power, tiene que traer aquí. Lo podría hacer con poder de héroe con este. Nada más que no tiene caso. Sí, es tu opción pegarle. Ah, oh, ok, tenía eso. No, las arañitas no. Fuck. Va a pegar con este aquí, ¿no? El problema es que sigue sobreviviendo esta cosa. Yo creo que voy a perder porque no tengo cómo lidiar con este ahorita. Bueno, sí podría tirarle el Ultimate Infestation, pero no me gusta. Ok. Costaría 6 en el siguiente turno. Es que va a estar bien cabrón. Creo que ya perdí. Es que no puedo pasar con lo, por los Towns y ir a la cara. Si pudiera hacerle 7 de daño, ganaría, pero así no. Buscar alguna manera de pasar por los towns.
Quiere salir del rango de Little. Ok. Pegas, pegas. No. Nova, tiene Nova. No, si tiene Nova es GG. Nada, peor todavía. Bueno, quedé en 9-3. Debe haber sido un 10-3. Todo por un error. Pero bueno, fue mi primera arena de este tipo. Un poco rara e interesante. Si les late jugar esta arena, pues está. La verdad, está bastante chida, la verdad. Wow, una carta fea dorada, pero bueno, va a salir el sobre. Y me da épica, una Club Stalker. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Gracias por haber visto y nos vemos hasta el próximo.